El gobierno comete errores graves de comunicación, coordinación y cooperación. No cuenta bien las cosas, no las acuerda con todas las partes y no busca apoyos. Anuncia una medida y tiene que rectificarla a las horas por las críticas. El resto de actores denuncia la falta de diálogo. El mando único tiene maneras de mando unívoco. Se equivoca Sánchez si intenta hacer esto solo y sacar rédito como hacen las derechas. El que quiera colgarse medallas se colgará a los muertos. Debe compartir la responsabilidad y olvidarse de vanidades. Se implica en las decisiones a los sectores sociales, a sus socios en la investidura y a cuantos presidentes pueda. Las medidas serán más respetadas y respaldadas. Aprenda de la ciudadanía que colabora. Aquí el único heroísmo es el altruismo. El gobierno habla de hecho de cogobernanza, que no sea solo mercadotecnia. Aún puede gestionar la crisis y la desescalada con la mayoría, dejando en minoría a quienes quieren que el país caiga para llegar ellos al gobierno. Quedarán retratados. Cogobiernen, ya lo dijo Dumas y lo hemos aplicado los ciudadanos. Todos para uno. Y uno para todos. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.